Hola chicos, estamos en un nuevo video. Hoy día vamos a jugar, en capítulo 3, vamos a jugar un speedrun. Cuando yo ponga esto, voy a ponerlo, ¿ok? Una, dos y tres. Listo, ahora comenzó el temporizador. Ahora tengo que ir rápidamente a terminar el juego. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Rápido, que eso no avanza. Bueno, lo rápido, las dos te ponen más velocidad. Entonces, acá me subo acá. Acá voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, voy acá, voy acá. Bueno. Bueno, ya, esto es muy rápido. Rápido, rápido, rápido. Ahora espero. Voy rápido. Ahí está Canva. Me cago en... No, desde aquí. Bueno, cosas que pasan. 1 minuto 21. Vamos. Ahora me voy, que anda. Desaparece. Después. Ahora nos vamos para acá, para el otro lado. Bueno, entonces voy a caminar. Vamos rápido. Tú, rápido, rápido, rápido. ¿Cuál tengo que esperar? No, no te escucho. Sí, sé. ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? No, no me agrada ni un solo pelo. Okay. Decir no hacer esto. Pausa el tiempo, por si acaso. El campo de visión lo voy a dejar en 86. 86. ¿Para qué voy a mostrar los FPS? ¿Qué más pongo? Voy a bajar un poquito la gama. Bueno, lo voy a dejar en 53. Continuar. Ahora espero. Cuando hayan estas pausas, lo voy a pausar yo también. Y cuando se ponga el otro, también lo voy a despausar. Se despausa, lo despauso. Se pausa, lo pauso. Lo despauso. Ahora me salgo para acá. Bueno, ya. Elliot Woodwick.
Estoy calladito porque tengo que esperar. Este va a ser uno de mis speedruns más rápidos de Poppy Playtest. O sea, no. Más, con mucho más tiempo de duración. Poppy Playtime. Quiero anunciar la guardería Fanato Local. This is cool. And Playhouse. And Little Bells. No sé qué decía después, pero no me importa. Ok. ¿Y esto? Bueno, ya. Una mochila que es la mía, claramente. Este tiene la misma textura, ¿no? Solamente que le agregan una mochila y ya. Es que esto es lo que me hace demorar mucho más. Hubiera pasado. En la escuela les tengo un truco, ¿ok? Ahora tengo que abrir esta puerta. No, no lo veo porque ya estoy adentro. No. Bueno, ya, okay. Lo pausé. Pe. Tema de la guardería, de la guardería, guardería. Todo va hacia la derecha. Tenemos que el humo rojo vaya a la izquierda. Tunelos, tunelos. Piti, 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 me cago en. Pero si solamente lo toco y ya me muero. Lo pausé. Ahora lo activo. Entonces me lanzo aquí. Aquí. No sé por qué me muero si solamente toco algo rojo ya. Bueno, ya. Alcancé desde ahí, literal. Bueno, pues. Esto lo pongo acá, esto lo pongo acá. Entonces, este lo pondría aquí, este lo pondría aquí, después va ahí. Y listo, lo hice más rápido que no sé qué.
Tengo que poner acá, acá, el asiento para acá, el asiento para acá, se va para allá. Últimamente lo hice muy rápido. A enseñar. ¿Usted me la lleva? Voy a poner la verde. Voy a poner la verde. La verde, la verde, 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 la verde. La verde, la verde. La verde, 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 me cago en... ¿Por qué se me cierra de esa manera? Por lo menos justo lo tenía en pausa. A ver, jugar. 12 minutos aquí. Bueno, no está nada, para nada mal. Bueno. Me voy acá, pero la llave. A ver cómo queda la llave. Listo. Ahora me voy para acá. Ahora me voy. Que habrá en la juguetería que está tan tapada, que la juguetería está tan tapada que no sé qué. Está muy tapada. Así que yo voy a poner aquí. Aquí. Y la gama así. Así hay mucho más brillo. Que como ya me lo pasé una vez, no quiero pasar otra vez. Literalmente no hay nada. Literalmente no hay nada. Bueno, ya. Vamos, esto lo tengo que pasar rápido. Más que en el tráiler aparecemos así bajando, pero estamos con el grab pack y nos ponemos la máscara, pero en cambio después eso lo quitaron. Después no podemos correr. Eso es extraño. O a lo mejor nos estábamos cayendo y nosotros no sabíamos. 100 pesos a la derecha. Siempre a la derecha. A la derecha y después otra vez a la derecha, ¿no? Sí. Sí. Ahí está la sombra de Kandak. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, derecha. Ya bueno, lo tengo controlado. Derecha, izquierda. Entonces voy para acá. No, aparece ahí. Tienes que huir. ¿Y cómo nos llamas si estamos en una pesadilla, pesadilla? Sí, es por aquí. ¿Por qué sale? Tienes que huir. Es acá y acá suena la puerta, ¿no? Entonces, ¿quién está tocando la puerta si tú estás acá? La primera vez no sabía por dónde ir. Acá, por acá se comienza a escuchar el sonido. Wiscom, wiscom, wiscom. Hace wiscom, wiscom.
se quita ese pasillo. Y antes para allá no había nada. Abandono Wood. ¿Qué dice? Le pierda. Ahora lo estoy haciendo súper rápido, claramente. Allá no, no se puede ir. Y lo sé porque no puedo. Porque lo intenté. Es allá, ¿no? Sí. Despierta. Porque salía arriba. Y antes es para la derecha, ahora. La puerta se abre, ¿no? No, es que cuando estamos huyendo, se ve eso. Y cada vez más cerca se nota más. Ahí se abrió. Cuando estás por aquí, las garritas, claramente, sí. En la pesadilla, todo es garra. Mira, acá se comienza a hacer más, todo más rojo. Si pudiera correr. Oh, no, no, no. Es que, uy, uy, es increíble. Comprensiva, como la suya. Se amplía. O sea, uno de los muchos. Es que Wii Wii es increíble para mí. Acá comienza a ver. Está más feliz, después se comienza a hacer más enojo. Y a ver cómo aparece el juego. Es que desaparece, se ven los dientes al tiro. Yo me acerco para que me mate rápido, ¿no? Contraste. Sonrían de una sombra. Otra vez. Dientes. Carne y plastic. Bomba fantástica. Plastic. Bomba fantástica. El mundo en el que dejaste. Vamos, atácame, Huy, atácame. Rápido. A ver. Güey, el Junsker. ¿Y esa risa? Esa risa aparece en el 1, no con el 2. Esa risa nunca hemos escuchado en Huy, la hemos escuchado en el cartel del capítulo 2. Ahora despertamos de nuestra pesadilla y mágicamente, bueno, si tuviera hacks, los hubiera rompido ya. Pero no, no sé cómo se ven. Pues lo pongo, me cambio de mano. Listo. Bueno, ahora me voy para acá. Acá aparece Kanda. Ah, no te deja ponerla. La verdad no la utilizamos aquí más. Esto es de Dog Day, parece. Este lugar es de Dog Day. Quizás te sonrían desde una sombra. Bueno, ahora me lanzo por aquí. Estoy aquí.
Solamente lo activo una vez y ya se activó esto. Ahí está el otro lado. De acuerdo, a la derecha. Piggy Piggy, no sé por qué tengo muchos amigos. Ahora está acá, izquierda. Me siento todo un poco haciendo los speedruns, ¿eh? Okay. Pare. No, ¿cómo que Menzinger? No tengo Menzinger yo. Dios mío, las cosas que hago sin querer. Yo mejor abro las puertas ahora, porque después se me escapan las puertas. Ay, me asusto. Siempre me asusto con eso yo. Cuando se dobla así un poquito, ahí es cuando hay que liberar nuestro poder, nuestro gran poder. Y desaparece cuando... Mira, ahí está el coso ese. Ah, para acá. Ese que era ese, yo dije, ya, tan rápido. Ah, era por aquí. Yo me acordaba que era por allá, ¿no? Ah, era para allá. Aquí está, aquí sí, si ¿no? Acá, mira. Okay. Ahora todas las puertas se abrieron, ¿eh? Bueno, ahora tengo que ir para acá. ¿Verdad? Era así. Esto no está bien puesto, entonces. Así. Te sonrían desde una sombra. Entonces, ahí está Pacán. Entonces, este de los tiros, ¿no? Sí, ahora sí. Este es el fin. De ese lugar, de la pleja, de la pleja. Siempre confundo el hogar dulce hogar con la playhouse. No sé por qué.
Yo no puedo pasar por acá. Hasta un dinosaurio gigante que murió por ahí. Excepto Bron. Ya me estaba. Es que con esto se ve mejor, ¿eh? 22 minutos llevamos, ni siquiera voy a la escuela. Ni siquiera voy a la escuela, ya se está poniendo eso. Bueno, ya. Que se invise, por favor. Y miren, ahí está, ahí estaba poniendo los dientes ya. Ahí no se hubiera comido. No, ¿y quién es Oli? Te quiero muchas gracias a su ayuda. ¿Ah? Wow. Ay. Oh, mi long legs. Vamos, yo ahora. No me merezco ninguna explicación, Poppy. ¿Por qué Kissy B si es traspasable? Y Poppy, que ni siquiera la tocamos, no es traspasable. Y Kissy B que la podemos tocar. Es traspasable, pero ¿qué es esto, Mop? Yo abro toda la palanca por ti. Cuidado que no veo. La abro todo así y ¡pum! Listo, ábrete la palanca, Poppy. Dame las gracias. Uy. Las espero, las espero. Me vas a un pegado contigo, Kissy. Listo, estoy adentro. Estoy adentro. Ya. I need you. Estos que te torturaron. Que nos torturaron. It's prototype. It's prototype. It's gone. Listo, ya hice los honores. Ahí. Santos de eso, sin duda. Dame un beso, Kiki. Dame un beso. Dame un beso, por favor. Me importa a mí, no, no me importa. Perdón por matar a Hui, perdón por matar a Mommy. Ellos me querían matar, Kissy. Te voy a dar un beso. Y ahí se van ellas, ahí se van. Y Poppy me mira. Kissy me, sí, no, mira otro lado. Miren, chicos, los voy a pausar un momentito. ¿Por qué se pone esto? Miren, miren aquí, sí. Miren aquí, sí. Okay. Lo voy a poner otra vez. El cosito ese, el compresor. Estoy dando por las puertas, ¿eh? Es que quiero encontrar la salida. O sea, no me queda atrapado durante mucho tiempo. A ver, viene la llave, viene. No me digas que se me suelta. Se me acaba de soltar, genial.
Por eso mismo lo voy a pasar. No es el peor porque haces trampa, güey. ¿Por qué haces trampa? Es que no lo puse bien y se me escapó. Bueno, te prometo que esta sí es la jugada. Me hubieran gustado como los minijuegos del capítulo 2, ¿no? Creo que se dice. Ahora sí voy. La juguetería y nunca estuvo en Rohan. Máquina. ¿Cuándo para ese edificio? Dime la mitad. La escuela a mí no me gusta, ¿eh? Bueno, he dejado a Poppy ahí. O sea, a Oli ahí hablando. Hablando sola, hablando. Solita, hablando solita. Bueno, no importa. Su culpa estuvo tapada en esa. Hacia el centro. Ya ni se puede. Sí. No, estoy muerto, perdón, estoy muerto. Mejor ve por tu bienestar. O sea que yo estoy buscando a los trabajadores y todos murieron. ¡Naxus está! Miren a la Mice Light. ¿Vieron? Y no te deja abrirla porque acaba de pasar ahí al lado tuyo. Por su culpa estuve atrapado en esa caja durante tanto tiempo. ¿Dónde era, güey? A ver aquí. Era por aquí. Ya no me acordaba, güey. Qué raro que no me acordaba. Bueno, yo creo que voy a tener que venir para acá. Ahí apareció la señorita de lights, ¿eh? Eso sí que no lo había visto. No, por aquí no es. Era por acá. Era maldita, solamente polga. Y por acá. Listo, acá comienza la persecución, que a mí no me gusta para nada. Hagan esto, mira lo que yo hago, ¿ok? Bien, les tengo un truco acá. Entonces tú agarras esto aquí. Entonces esto se abre, ¿cierto?
Era que me salió un poquito mal. Y así es como se hace, ¿ok? Ustedes tienen que intentar ponerse ahí. Y para ver qué funciona, una vez se me murió, yo lo hice, y ¡pam! Mágicamente casi me mata. Así que les digo, no es casi nada seguro. Pero igual sirve para algo. Tengo que ir al otro lado para hacer, o sea, para poner eso, pero si no. No se escuchan ni las risas, nada, pero igual podría salir un poco mal. Una vez yo lo intenté y casi me mata. Sí, aquí es. No. Y aparece la señorita de Lai. Ni aunque la mire, se va. Ahí se mare. Y listo, así es como se hace. Para no perder. Igual yo miro para atrás para que no me maten. Claramente. Hola, soy Hobby Hopchout. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Uno. No. Tres. Capijo. Hop, hop, prepara la mano morada. No puedo. Voy a preparar la mano morada. Parece que era la mano morada primero. Sí, es la mano morada. Sí, era la mano morada. Primero la mano morada. Matamos a la señorita de Lai. Esa no se puede ni abrir. Parece que la tengo que hacer siempre en números, ¿eh? Y pasé en la grabación, confié el tiempo, pero lo voy a hacer otra vez, ¿ok? Así que vuelvo en un ratito. Ay, así que vuelvo en un ratito. Ok, chicos. Este es el final. Este es el fin del universo. Bueno, ya. Soy te miran guardan con hambre meterse debajo de tu piel y comerte pedazo a pedazo, o sea, devorarte pedazo a pedazo, llenar lo que está vacío en su interior. Cosa is prototype is this gold. Eso dice, ¿no? Esto. ¿Y por qué odian la luz? Pero cuando están aquí hay muchos, y cuando yo les pongo la luz y cuando me acerco, ni me matan, ni se asustan con la luz, así que voy a poner. Ahora sí que se ve clarito. Eso.
Presentamos Candap, Ángel, la casa de Candap, el tráiler de Mobile. Aquí. Poppy Planta en capítulo 3, tráiler Mobile. No, cómame a mí. ¿No tienen ojos? Sí. Los pequeños Smiling Critters han tenido. ¿Tenían ojos antes? ¿O solamente esos son los que no tienen ojos? Bueno, ahora prepárate para la persecución. No sirve de nada disparar acá, pero yo disparo con placer. ¡Ay! Yo nunca miro para atrás, es que me da tanto miedo mirar para atrás. Bueno, solamente aquí. Rápido que me muero. Vamos, lánzate. Prepara las manos. Prepárate. Ja, tómate esa. 31 minutos 50 llevo hasta ahora. Bien, está bien. Ahora me lanzo. Adiós. Lo pauso porque está cargando. Ya por lo menos no sale el error de fatal error. Así que estoy bien por ahora. A mí no. ¿Y a mí? ¿Qué a mí? No. Yo no sé. Yo no vi nada. Candap. Qué bromita. Concert of Ice. Pero el prototipo hizo el trabajo muy mal. Muy mal prototipo. El prototipo es un ser superhéroe. Dije superhéroe, algo así. Superhéroe. Bien, si no nos cuidamos. Yo sí me cuido. O fais. No había puerta en la oficina. Pero claramente, como cambiamos de mapa al otro lugar, porque estamos cargando y me salió ese error. No, no me salió. No había puerta, claro. Voy a hacer dos partes del coso, así que atentos, ¿eh? Lo voy a hacer dos partes. Porque este sí que es largo. Pero como dice, guarda el tiempo. Entonces, claramente, lo sé. Yo no quiero que maten a Bunzo. Así que yo no me acerco ahí porque no quiero que maten a mi Bunzo. Ustedes comenten cuál es su personaje favorito. Mi personaje favorito, sin decirlo, pero no de los Smiling Critters, de cualquier personaje, ¿ok? Mi personaje favorito es el Bunzo Bunny. Y de los Smiling Critters, el que más me gusta. El Dogday, ese. A mí me gusta el Dogday. Así ando más rápido. Entonces lo hago así. Bueno, entonces lo hago así. Lo hago así. Lo hago así. Lo hago así. Además que esto no aparece tanto. Solamente por hacer dos veces. Faisa, aquí hay antes a la oficina, razón. Acá parece que necesitamos la mano verde. Para allá está bien. Está bien, está bien. No, me di. Puse el correo. No quiero poner el correo. Yo no tengo nada que ver en el correo. No hay nada. No hay nada que yo pueda ver.
Echamos una sobre para el otro lado. Ok, ahora me voy para acá. Y tanto ahí. Después no hay más menos de carga, ¿eh? Acá alguien está haciendo del 1 o del 2 a la vez, mejor dicho. Para no decir del 2. Si no, ya hubiera salido algo café, ¿eh? Hubiera salido ya algo café de ahí, de esas alcantarillas. Después los demás linklaters no aparecen más. Para allá, un poquito pegado. Para allá, normal. Hay que seguir derecho todo el rato. Hay que seguir estas luces. Después Kandar nos quita la máscara, ¿eh? Y descubrí algo que yo antes no sabía. Después lo miran, ¿ok? Bueno, entonces, así, 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 así. Listo, ahora sí. Ahora preparo la mano morada porque la mano morada acá se utiliza mucho. Ahora sí. Además que en el trailer aparece así, mira, a ver, así, mira, así, así y después así. Y después más. Entonces, esto lo activo. Esto lo activo. Otra vez, ¿ok? Ah, no, ahora está bien. Brum. Entonces, si esto lo activo, quitaría eso. Entonces, yo pondría esto aquí, mira, entonces. Esto lo pondría aquí, ¿cierto? Entonces, pondría esta aquí. Entonces, esta la pondría por ahí. Y entonces ahora. Bueno, ahora subimos. Es que cada vez son más grandes las cosas estas. Pero igual. Cosas que promete la vida. Joder. Ah, entonces. Lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Ti, 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 ti. Entonces este lo desactivo. Este lo pongo así. Entonces, esto lo desactivaría. Entonces después yo vendría acá. Entonces me preparo. Esto lo voy a dejar cerrado para no dar nada. Acá comienza algo épico. Miren, acá no me di cuenta de algo, mira. Acá no, pero acá en las alcantarillas no, pero. Pero algo sí que no me di cuenta.
No sé, o sea, hay que entrar. No, hay que, así tampoco. Miren, de esto no me di cuenta. Acá como hay alucinaciones, no juegas, no tienes el grapa, pues tienes que quedarte aquí a espetear. El hora de alegría y esta pesadilla están juntas, así que miren. Miren, miren atentamente. Miren atentamente. Miren. Acá parece que no. Acá, árboles. Y eso lo recrearon otra vez. Pero solamente recrearon eso, porque no creo que haya más para allá, ¿no? Mira, podemos mover la cámara. Eso sí sabía claramente. ¿Todavía hay alguna parte? Acá tampoco era. Era para la última parte. Ahí están las teles. Ahí está esto. Literalmente pusieron el 1, ¿eh? Y podemos mover la pantalla aquí, mira, así. Acá tampoco puedo hacerlo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Ahí está Kanda. Acá parece que podía, ¿no? No tienes ninguna idea de lo que haces. ¿Te recuerdan eso, ok? Esto tampoco sabía, pero esto no. No tengo piernas. Todos están jugando, ¿cómo caben por ahí? Ni yo cabía por ahí. ¿Esto es un McDonald's con un juego o qué? Acá parece que podía. Y si no era en esta, era la otra. Y si no era la otra, era la otra. ¿Sabes siquiera que es real? Y por acá, y los colores como que se invierten un poco, ¿no? Eso parece amarillo. La podemos hackearlo, que no se vea nada. Acá parece que podía, ¿no? Como que los colores también. No, acá no puedo. Acá Wiggy nos da una idea de lo que pasa en la otra parte. No, no lo haces. A ver, miren. Entonces, igual que en el. Entonces, si yo estaba aquí, entonces, ¿cómo Player logró escapar de la peligrosidad de Wiggy? ¿No? Yo pensé que se podía. Bueno, pero yo no me acuerdo cuando. Me acordaba, pensé que podía caminar, ¿no? Cuando me despierte voy a ponerlo. Y acá nos roba la máscara, ¿eh? Entonces aquí había uno, pero que anda me hubiera matado desde antes. Esta cosa es prototype, es prototype, es prototype, es this hope. Me cago en. No, no era al revés. Me confundo, güey, me confundo. ¿Y por qué me fui para allá? No sé. ¿Y cómo? La hora de la alegría. Si no quiero. Antes me daba casi toda una vuelta.
Pero ahora ya no, nada. Y acá todavía está la casa de juegos en mal. Malo porque no hicimos todo, a lo mejor. Hay una llave. Skidon. Skidonkid. Skidonkid. Las llaves me hacen recordar a Granny. No sé por qué, pero me hacen recordar tanto a Granny. La llave me hace recordar a Granny. No sé qué prefiero. Poppy Plate en capítulo 3 que anda. Unos monstruos muy aterradores me están atacando. O que Granny. Es que Granny a mí me da un poco más de miedo. Es que no te atacan a cada rato, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Algo salió mal! ¿Y quién va a saber esto? Mira, que había que ir para acá. Para ser sincero, les digo que a mí el Playhouse me lo pasé rapidito, ¿eh? Sin morir. Bueno, tal vez morí una vez. Bueno, tal vez morí dos veces. Pero apareció de repente, está ya. Parecen dos manos, ¿no? Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Después de eso voy a. Y cuando muera, cuando estoy con Catnap, ahí lo dejo, ¿qué? No. Es aquí, ¿no? ¿Tienes alguna idea? Bueno, ya. Falta poquito para terminar. El reloj se queda guardado, ¿eh? Se queda guardadito. Adiós, Catnap. No sé qué me avanzaba su jumpscare. Y ahí se queda. Chao. Bueno, nos vemos en otro video. Les dejo la parte 2 después. Nos vemos en otro video. Adiós.